Hola, hoy estamos desde el canal Parque Gabriel García Márquez, sede de Telemedellín, esa celebración del cumpleaños 348 de nuestra querida ciudad. El concejal anfitrión de hoy es el médico liberal y presidente del consejo para esta vigencia 2023, Fabio Humberto Rivera Rivera. Y antes pues de entrar en materia, se une a nuestra celebración. Concejal, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Caterine, gracias a ti, a Telemedellín. Feliz cumpleaños, Medellín. Hoy jueves cumple 348 años. 340 años de historia, de transformación. Yo he acompañado los últimos 20 de esos 348 como concejal de la ciudad. Tres veces presidente, por supuesto. 2006 con Fajardo, 2015 con Aníbal Gaviria y hoy presidente del consejo. Hoy mismo, en la mañana, celebramos el cumpleaños 348 de la ciudad de Medellín. Hoy en la mañana nos acompañó la Universidad de Antioquia con una estudiantina extraordinaria y hubo un resumen de dos historiadores precisamente sobre el cumpleaños de Medellín. Recientemente también celebramos el cumpleaños de la Universidad de Antioquia. ¡Feliz cumpleaños, Medellín! Qué bueno, concejal. Bueno, muy linda la celebración. Y entremos en materia porque el tiempo es corto. Le habíamos preguntado en un programa anterior que si el cambio de 10 concejales en este cuatrenio, algo que resultaba pues inusual para la estabilidad propia del consejo, podría ser un síntoma de inestabilidad institucional. Pero recordamos también que usted nos dijo, eso es normal. Y ahora vemos unos resultados que nos dejaron las elecciones que fueron, pues digamos, asombrosos, porque de los 21 concejales hasta el momento, solo 3 podrán volver en el 2024. Y usted está entre aquellos que no volverán. ¿Qué fue lo que pasó en este proceso electoral y cuál es la lectura que podemos contarle a nuestros televidentes de cómo votó Medellín, especialmente en la Corporación Consejo de Medellín? Lo primero es que todos cumplimos un ciclo en la vida. Yo llevo 20 años en el Consejo, 5 elecciones ganadas. Esta no fue lo mismo. Sin embargo, se dieron circunstancias difíciles. No fue la jornada de propuestas, no fue la jornada de apuestas, de ideas, de programas. Fue la jornada en donde unos posaron de ser los buenos y esos que posaron de ser los buenos hicieron a otros posar de ser los malos. Yo no estoy queriendo decir con eso que esa es la única razón. Dos, hubo un plebiscito en la ciudad. Medellín es una ciudad de centro derecha. No quiere decir que no haya personas que piensan de izquierda, por supuesto que sí, pero mayoritariamente es de centro derecha. Y la ciudad ha sufrido los efectos del gobierno Petro, con el que yo tampoco estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero el Partido Liberal ha aprobado algunas iniciativas del gobierno Petro y yo hago parte de ese Partido Liberal. Yo estoy en contra de la reforma a la salud, estoy en contra de la reforma laboral. No las acepto por ningún motivo. Soy contradictor de las reformas de Petro. No voté por Petro, no soy petrista, pero mi partido sí tiene una carga que en Antioquia es muy pesada. Lo otro es que Federico, yo lo dije, le va a dar una pela a todos los otros 13 o 14 candidatos. Llegué a decirlo en muchas reuniones que Federico se podría ir para Boston a correr varias maratones y venir simplemente a escuchar los resultados. No tenía quien le ganara, no tenía contendor, no tenía quien ni siquiera se le acercara. O sea que ese fenómeno, además de la campaña extraordinaria que él hizo buscando votos para su lista consejo, asamblea, hizo que se diluyera mucho el voto en los demás partidos. Cuando el Partido Centro Democrático, y Creemos, obtienen tantas curules, pues por supuesto quedan muy poquitas para los demás partidos y eso nos pasó a nosotros dentro del Partido Liberal. Ahora, este tipo de fenómeno no se da sino una vez en la vida. Recuerde cuando el Centro Democrático ganó la presidencia, en el momento en que se reelige, logra, no recuerdo, 20, 21 senadores, sí. Pero ya luego pasa a tener 14 senadores. Así que esos fenómenos que son importantes, legítimos por lo demás, felicitaciones, Creemos, felicitaciones, Centro Democrático, tienen ustedes la responsabilidad de liderar un consejo el año entrante que logre
mejorar y avanzar en la transformación que requiere Medellín pensando en la gente. No debe ser solo eslogan, políticas públicas que beneficien a la gente. Concejal, hay una cosa que además, bueno, aparte de que se llevaron esa gran cantidad, digamos, de la torta electoral y que dejaron muy poquitas curules para los otros partidos, explíquenos un poco acerca de la cifra repartidora, porque también encontramos que usted logra una cifra muy alta de votos, pero hay concejales, para ponerlo en números gruesos, usted saca 11.000 votos y no logra la curul del consejo, pero hay otro concejal que llega con 2.000 y punta de votos. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se suma y se resta? Que terminan personas con una muy buena votación castigadas y una con otra muy pequeña premiados. En mi primera elección a la Asamblea de Antioquia en el 2000, con Guillermo Gavira, fui diputado, entraban las máximas votaciones. Hoy no entran las máximas votaciones. Yo voy a hacer, no he hecho el cálculo, voy a estar en el octavo, en el noveno puesto de 310 candidatos. En el anterior sistema yo sería concejal, pero en este solo se es concejal aquellos que el partido tenga varias curules. Si el Partido Liberal tuviera dos curules, yo sería concejal. Voy a tener más votación que muchos de los que van a entrar al consejo, pero en un partido donde se entraba con 3.000, 4.000 votos, todos sumados les dio para uno, y entra ese con 4.000. Lo que ocurre en El Verde, lo que ocurre en el mismo Creemos, lo que ocurre en, no recuerdo si la ASI, todos con una votación, la mitad de mi votación. O sea que yo le doy las gracias a todos los que votaron por mí, son más de 10.500 más, porque hubo una dificultad que nunca sabré cuánto se perdió ahí, pero no es esa la razón ni para llorar, hay que reconocer los resultados, pero esa es la democracia, y el tema del umbral da el número de curules, y en ese número de curules define quiénes van de ese partido, los más votados en ese sentido. Bueno, esa es la democracia, como usted dice, unas reglas de juego que, como decimos, la democracia no es perfecta, pero bueno, es lo que tenemos. Aprovechemos, concejal, hagamos con usted un análisis en frío de esos sucesos. El fenómeno electoral, Federico Gutiérrez como alcalde electo, usted ya le ha dado algunas pinceladas, pero también aprovechemos para escuchar su comentario sobre esa estruendosa y aplastante votación. Antes de responder eso, hoy jueves todavía no se ha terminado escrutinios. Yo estoy esperando el resultado del escrutinio. Va un concejal joven, de primero en el Partido Liberal, legítimamente en el preconteo va adelante. Eso es legítimo, eso es respetable y hay que respetarlo. Pero también hay que respetar el escrutinio. El escrutinio, allá no le dan votos a nadie por rosca. A veces hacen comentarios equivocados, unas narrativas que calientan a la opinión pública, pero los escrutinios están en manos de jueces de la República, personas serias, transparentes, que acatan la ley y solamente corrigen aquellas inconsistencias que se encuentren en el E14 o aquellos cuando abren mal contados votos. Allá no aparece un voto nuevo que no se haya registrado en la urna. Así que esperemos también esos resultados, y si el domingo que termine se ratifica, pues por supuesto que no tengo ningún problema. Yo lo dije siempre, mi vida ya está definida, no, es un paso que hay que dar y aceptar. Eso sí, pedirle a quien quede de primero en el Partido Liberal, si es en el caso del joven concejal liberal, que haga muy bien las cosas por bien, no solo del partido, sino también por bien de la ciudad. Pero esperemos los resultados. Frente a Fico, creo que Fico, Federico, encarna en Medellín, en Antioquia y también en mucha parte del país, esa otra mirada de país que no encarna Petro. A Petro no nos representan los antioqueños. Los antioqueños no nos vemos representados en Petro, al menos la mayoría. Por supuesto que aquí hay sector de Pacto Histórico que se siente representado en Petro, pero la mayoría no nos sentamos representados. Y en Fico o en Federico, la ciudad le ha tenido cariño. Siempre le ha tenido cariño, no es de ahora, desde cuando fue alcalde, luego como cuando fue precandidato,
cuando fue candidato a la presidencia. Así que desearle la mayor de las suertes, pedirle que mejore los resultados de la primera alcaldía. Lo hago de manera respetuosa. Hay que ejecutar rápidamente esas obras de transformación que la ciudad exige. Hay que mejorar la calidad de vida de los habitantes de Medellín. Hay que mejorar indicadores y avanzar en la transformación de la ciudad. Yo desde, si se ratifica que no quedo, como van las cosas, pero si se ratifica que quedo en cualquiera de las dos instancias, pues estaré presto a apoyar todo aquello que sea bueno para la ciudad y, por supuesto, a rechazar aquello que no sea bueno para la ciudad. Éxitos, Federico. La ciudad votó por usted. Es un triunfo aplastante contra todas las demás expresiones. Es un castigo también a la figura de Petro, pero también a la figura del gobierno local, a la figura de Quintero. Así es. Y concejal, también veamos cómo quedó el consejo y las bancadas que tendrán la oportunidad de actuar durante el 2024 al 2028. 7 curules de Creemos, 5 del Centro Democrático, 2 de los conservadores, 2 de los independientes, contando si aceptan la del segundo en votación, que fue en este caso el concejal Upegui en representación de ese partido, 1 curul del Liberal, 1 del Partido Verde, 1 del Pacto Histórico, 1 de Juntos Podemos Más y 1 de la ASI. ¿Cómo ve usted esta conformación de la corporación? Primero es que el alcalde tiene de entrada una coalición fuerte. El alcalde tiene entre Centro Democrático y Creemos ya la mayoría, 12. Podrá escoger para tener 14 o 15 y que no tenga dificultades en el camino, pero lo podrá escoger la misma administración. Ellos mismos podrán ponerse de acuerdo. Con esa coalición fuerte tendrán que entregarle a Medellín un acuerdo de plan de desarrollo extraordinario. Federico va a tener más de 36 billones de pesos. Cuando dicen que este alcalde tuvo más plata que todos, pues por supuesto, no descubrieron el agua tibia. Cada cuatrenio aumentan los recursos. Para el próximo, yo soy el coordinador ponente del presupuesto para el año entrante, el primer presupuesto de Federico. Lo estamos discutiendo con los ponentes. Yo lo coordino. Y va a pasar los 8.4 billones de pesos. Hay una discusión que, dependiendo del alcalde, la gente dice no saque tanta plata de PM, pero dependiendo del alcalde, la gente dice dele más plata de PM. Hasta ahora nadie me ha protestado porque el año entrante vienen 1.950.000.000 de pesos de PM para el primer año de Federico. Así que esas son las realidades de la ciudad. Construyamos. Yo desde la ciudadanía, en el caso de que no quede, construyamos un plan de desarrollo en donde toda la ciudad se vea incluida, porque los recursos no son del alcalde ni del consejo, son los impuestos que pagamos todos. Así es, concejal. Y bueno, también hay que decir que el alcalde electo parte con una coalición, como usted lo dice, suficiente y puede además sumar más curules, ya no lo explicaba. ¿Eso es bueno para un gobernante, para enfrentar los desafíos que vienen en los próximos 4 años? Sí, es bueno para que se pongan de acuerdo en lo fundamental, para que no se entorpezca la labor del gobernante, para que progrese rápidamente en la ejecución, para que haya consensos que unan a la ciudad y que no la dividan, como ha pasado en los últimos años, que no se confronte, que no finalicen en la misma mesa donde se está almorzando unos insultando a los otros, que esa pelea política no trascienda a la familia, que esa confrontación política de odios no llegue a la familia. Para que la ciudad sea próspera, para que la ciudad avance, necesitamos entonces que el gobernante que entró con esa cantidad de votos, con un consejo mayoritario, logre consensos de unidad, no de unanimidad, pero sí de unidad y de inclusión, no de exclusión, no un gobierno progresista contra la derecha o un gobierno de derecha contra el sector progresista. Debemos gobernar para todos, cero odios
cero revanchas, porque no está bien la revancha cuando sí. es de un lado para otro y se ve mal cuando es de otro lado para el anterior. La revancha, el odio, el sectarismo es daño, venga de, es dañino, venga de donde venga. Así es, concejal. Y bueno, veamos también los nombres de los que entrarían. Serían, de Creemos, Andrés Felipe Tobón, María Paulina Suárez, Santiago Perdomo, Alejandro de Bedut, Juan Carlos de la Cuesta, Santiago Narváez y Damián Pérez, junto con Camila Gaviria. Por los lados del Centro Democrático, Sebastián López, Claudia Victoria Carrasquilla, Luis Guillermo Vélez, Andrés Felipe Rodríguez y Leticia Orrego. Por el Partido Conservador, Julián Ramón Jiménez y Brisbano Alexis Arena. Por Independientes, Carlos Alberto Gutiérrez y Juan Carlos Upegui por el Estatuto de Oposición. Por el Partido Liberal, Farley Yair Macías Betancur. Por la Alianza Verde, Alejandro Arias. Por el Pacto Histórico, José Luis Marín. Por Juntos, Miguel Ángel Iguarán. Y por la ASI, Janet Hurtado Betancur. Hay que decir que estas personas que estamos mencionando serán quienes tengan la responsabilidad de estudiar el Plan de Desarrollo 2024-2027, ajuste del presupuesto 2024 y más adelante la revisión del POT. O sea, estas serían parte de esas grandes tareas constitucionales, además también de esa coyuntura y las inversiones estratégicas que tendrá que realizar la ciudad. Totalmente de acuerdo. Se les viene unas responsabilidades enormes. Plan de desarrollo que va a superar los 36 billones de pesos. POT, para mirar todo aquello que no funcionó en el POT anterior, esos planes urbanísticos especiales, esos planes parciales con polígonos tan grandes que hace imposible la renovación urbana, hay que recomponerla. Hay mucho por cambiar en ese POT. Se les entrega salvada, digo UNE, pero tendrán responsabilidades enormes, enormes, ya como gobernantes y como consejo actuante sobre la decisión de si continúan con UNE, Entigo UNE, o si hacen uso de la cláusula de salida, de la cláusula de protección del patrimonio público, que gracias a Dios logramos, no se venza en agosto del 2024, sino en diciembre del 2026. La dejamos saneada. Les corresponde a ustedes tomar esa decisión, ya que fue muy difícil tomarla en este periodo. Pero también les corresponde recuperar de la intervención a Sabia Salud. Les corresponde no dejar atrasar la construcción del metro del 80, que va por buen camino en esas fases iniciales. Les corresponde avanzar en la construcción de la APP de la cárcel de San Cristóbal o tomar una decisión en contrario en el entendido y en el contexto que es una orden de la Corte de que Medellín tenga cárcel de sindicados. Les corresponde mejorar el empleo en la ciudad de Medellín, mejorar la seguridad, ampliar la movilidad eléctrica, desestimular el uso del carro particular para que mejore la calidad del aire en la ciudad. Les corresponde, por supuesto, avanzar en gratuidad en la educación en ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo. Es decir, tienen unos retos enormes medioambientales, que el discurso no sea fuerte y la presupuestación débil. Ahí hay una incoherencia enorme de los que hablan muy fuerte de medio ambiente, de la necesidad de invertir en medio ambiente, de calentamiento global, pero el presupuesto es muy bajito. Así que ánimo, concejales que llegan la mayoría nuevos al Consejo, por primera vez, yo sé que tienen calidades y cualidades, la ciudad los está esperando, no sean inferiores a ese reto. Bueno, y concejal, también le tenemos aquí en el programa un pequeño homenaje. Usted debe ayudarnos a contarlo. ¿Un cumpleaños? ¿O? No. Yo cumpleaños en septiembre. No, mire, en 2001 usted fue elegido diputado a la Asamblea por el Partido Liberal. En el 2003 se lanzó al Consejo en reemplazo de Jorge Mejía y desde entonces ha sido reelegido en las regionales del 2007, 2011, 2015, 2019. Siempre por el Partido Liberal y con poco más de 11 mil votos
fue el candidato más votado en la lista liberal al Consejo del año 2019. Y bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes también de toda esa historia. Le quiero preguntar si hay nostalgia o cómo se cierra también este episodio. Usted lo decía al inicio, todo tiene un ciclo y pareciera que, como van las cuentas hasta hoy, pues aquí sería un cierre, un corte de esa actividad en la corporación. Si en los escrutinios que terminan el domingo se ratifica que el primero que va el concejal Farley Macías es el concejal, felicitaciones. Si los escrutinios de manera legal, porque allá no hay rosca, la gente cree que ahí es por rosca, la comisión escrutadora la dirige un juez, si al corregir inconsistencias da para que yo sea, pues serán otros 4 años entregados al servicio de la ciudad. Si no, pues por supuesto que da nostalgia. A mí me dio nostalgia cuando fui director de Bienestar Familiar de Antioquia, dejar esa institución 4 años después. Me dio nostalgia dejar la asamblea 3 años, 2001-2003, con episodios muy dramáticos. El asesinato, el homicidio perverso de lesa humanidad de las FARC con el gobernador Guillermo Gaviria y con el ministro Echeverri. Eso me dolió. Da nostalgia salir del Consejo, por supuesto, como dio nostalgia salir de cuando fui maestro 11 años, maestro de escuela primaria, en una escuela rural y luego en una escuela aquí en la ciudad de Medellín, en el sector de Los Mangos. Eso da nostalgia, pero hay satisfacción del deber cumplido. La cantidad de proyectos de acuerdo que hoy se aplican en Medellín y que benefician a la gente, iniciativas de Fabio Rivera, me dan alegría. La cantidad de obras y proyectos liderados por Fabio Rivera, dentro de ellos el último, el cable a Picacho, liderado por mí, por supuesto, con presupuesto de los impuestos que pagamos todos y con apoyo de alcaldías como la alcaldía de Aníbal en su momento, la de Federico y esta última de Daniel, todas le pusieron presupuesto a ese cable, pues da nostalgia. Da nostalgia, pero yo nací para servir. Mientras tenga salud mental, mientras tenga salud física, pues estaré sirviendo desde la orilla que me corresponda, desde el lado en donde esté. No seré nunca un estorbo para ninguna administración. Eso no lo han interpretado bien en este momento de la historia, pero siempre estoy respaldando las iniciativas que la gente necesita. Muy importante eso, concejal, y bueno, vamos también a invitarlo a usted y a nuestros televidentes a que nos vayamos con algunos ciudadanos que a esta hora también abordamos en las calles y nos contestan las preguntas sobre precisamente estas elecciones regionales. Colombia, nuestra tierra querida, es una tierra de paz, de tranquilidad y de progreso, y tenemos que seguir esos caminos y esos lineamientos con estos nuevos políticos. Tenemos concejales nuevos, ideas nuevas para un pueblo que requiere siempre progreso y trabajo social. Me parece que es una respuesta de la comunidad al cambio que se tenía pensado, entonces esperar a ver de pronto ya los nuevos dirigentes qué piensan para las comunidades, ojalá sean temas positivos. Y ojalá pues traigan beneficios, y ojalá pues en Medellín se fortalezcan procesos y sobre todo pues también la cultura que está tan perdida. Todos votaron por alguien que pueda servir. La otra vez fue buen alcalde, ahora está hoy pues. Sí, no sé, como que ganaron los que no se esperaba que ganaran. Vamos a ver qué pasa. Pues porque, por eso, porque ganaron los que no se esperaba que ganaran. Esperemos a ver qué pasa. Espectacular. Porque ya como que la gente tomó conciencia de que no nos debemos ir por otros partidos, sino los de la derecha. Fue muy, muy, muy satisfactorio el resultado de las elecciones y fue mucha la diferencia de votos también, porque fueron más de 600.000. Bueno, ahí están algunas de las opiniones de los ciudadanos de nuestra ciudad. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Bueno, concejal Fabio Humberto, regresando de esos comerciales, muchas gracias por haber venido, por haber creído en esa estrategia de los programas de televisión para contarle a la gente lo que se hace al interior del Consejo de nuestra ciudad. El Consejo son programas institucionales para comunicarnos también con la comunidad. Así que, Caterina, a usted, a todo el equipo,
de frente, a todo el equipo de acuerdo, a todo el equipo de los micros y a Telemedellín, unas mil gracias. Intentamos acertar, hacer las cosas bien, no, nunca mala fe, siempre pensando en usted, pensando en la gente, y trabajamos para la gente. Así que ya en esto viene diciembre, Natilla, Buñuelos, Navidad, un año difícil, agitado, un cuatrenio muy confrontado, se estimuló mucho el odio, pero ojalá el próximo cuatrenio sea más de unir y no de dividir. Así es. Y bueno, a los televidentes de Telemedellín, a los suscritos al canal de YouTube del Consejo, las gracias por este espacio. Además, porque hoy es nuestro último programa del año, nos resta la ceremonia de la entrega de la orquídea el próximo 9 de noviembre a las 6 de la tarde. Todos cordialmente invitados. Y a todo el equipo de producción, mil y mil gracias. Y por supuesto al Consejo, presidente. No, gracias. Mil gracias, Katia. Muchísimas gracias. Quédense con nuestra programación. Thank you.